también cantaste, cantás muy bien. Sí, canté varios años, canté en el coro... ¿Como solista, sos soprano? Sí, canté primeramente en lo que era el coro de jóvenes de la provincia. Ajá. Y también en el coro universitario de Misiones. Y después, bueno, tuviste la posibilidad de ingresar al conjunto de cámara. Exacto. Quedaste como directora. Exacto. En el conjunto nosotros estamos transitando los 24 años de conjunto, muchos años. El año que viene, bueno, los 25 años. Y al principio... Se están preparando con todo, me imagino. Comencé tocando el piano en el conjunto de cámara. Y con el paso de los años, bueno, me quedé como directora y soy la que propone los repertorios, armo las temporadas de conciertos, bueno, el trabajo que le compete de gestión también, además de intérprete. Claro, que es todo un trabajo aparte. Sí, seguro que es. ¿Cómo llegaste al clave? Al clave llegué también como muchas otras cosas que fueron dando sin que a veces uno maneje, ¿no? Naturalmente las situaciones. Ese primer año que fui a Brasil, fui a hacer piano y en lo que es un curso que está dividido en dos partes, música clásica, música antigua y música popular brasilera. Uh-huh. En el momento iba a hacer piano porque estaba todavía muy involucrada con el piano y me entero de que hay un curso de música antigua. Entonces, dentro del curso de música antigua había canto gregoriano, al que me había anotado, y clave... ¿También hacías canto? Sí, también. Pero esto era muy específico, era todo el lenguaje de música gregoriana. Y clave, que en ese momento sabía la forma del clave. Nada más. Tiene teclas negras. Tiene teclas y se parece al piano. Es al revés. Sí, se parece al piano. Así que, bueno, me voy a anotar en clave. Y así fue como que encontré, yo creo que es mi maestro. Por más que el piano no sea, el clave no sea el instrumento de mi formación. Haber encontrado el clave y al maestro de clave que encontré, para mí fue muy, muy importante y muy fuerte, me definió muchísimo. Porque cuando vos encontrás un maestro que te enseña con la pasión, con el amor, con la entrega, con el conocimiento, que es este maestro que se llama Edmundo Ora, con quien siempre estudié. Es brasilero. Él se formó en Holanda, wow. en la Haya, está recibido, fue alumno de Gustav Leonhardt. Así que bueno, ya te digo, es un excelente maestro y un excelente clavecinista y organista. Qué increíble. Sí. Y a partir de él empecé a amar el clave, me enamoré del clave y a partir de ahí fui muchos años a Brasil a estudiar clave. Y el año pasado estuve en Belo Horizonte con él porque estuvo dando un curso en Belo Horizonte, así que bueno, lo sigo un poco hasta hoy día. Aparte uno hace esa relación tan entrañable, ¿no? Con los maestros de música. Sí, inclusive con él ya hay ahora una relación de amistad, ya no solamente de maestro-alumno, sino que ya hace tantos años que lo sigo y que estamos juntos, digamos, en la música, que realmente para mí fue y sigue siendo un referente muy importante. Y también estar en el conjunto de cámara te permite usar el clave. Totalmente, porque hay repertorio de música antigua que lo hacemos con clave. La universidad hace varios años ya adquirió un clave. Hacemos no solamente el repertorio de música antigua europea, sino música colonial americana. Claro. Que el conjunto se abocó muchísimo a ese trabajo durante varios años, junto con el coro universitario, a todo lo que sea la difusión y el conocimiento de la música ancestral de nuestra región. Nos debes traer el clave. Sí. Porque la gente lo tiene que ver. Sí, sería buenísimo. ¿Y eso lo afinas vos sola? Yo lo afino sola porque clave, esa es una de las diferencias con el piano. El clavecinista, a su vez, tiene que saber de lutería. Claro. Porque si se le corta una cuerda, se le sale un pectro, no puede estar llamando todo el tiempo al luthier. Y a la vez aprende y desarrolla todo lo que sea la afinación, en una afinación con un temperamento que se llama igual, que es similar a la afinación del piano, o de otros tipos de temperamentos de acuerdo al repertorio. ¿Ah, sí? ¿A oreja? Todo... ¿O tenés alguna aparatito? No, yo personalmente me guío con un afinador. Claro. Lo que pasa es que suele ocurrir que vos comenzás con un afinador y después necesitas la oreja. Claro. porque bueno, hay relaciones que las resolvés de oído. Totalmente. ¿Y te gusta? Muchísimo, muchísimo. Realmente es algo que me apasiona, me gusta mucho. Qué lindo. Sí, la verdad. Y que esa pasión la llevaste también a hacer unos ciclos de música de cámara. Sí, de música de cámara. Con el conjunto de cámara habíamos iniciado hace muchos años un ciclo de música de cámara que fue nacional y llegó a ser internacional. Wow. Fue un ciclo muy importante que duró hasta el año 2007. Y tuvo mucha trascendencia realmente porque convocábamos a grupos nacionales e internacionales y no hay muchos espacios para música de cámara dentro del país. ¿Esto se desarrollaba en la escuela de música? Siempre en el auditorio de la escuela, exactamente. Y hace dos años
retomamos ese ciclo, pero con una propuesta un poquito más adecuada a estos tiempos. Ajá. Y abrimos la propuesta para músicos misioneros o músicos que no son misioneros, pero que están radicados en Posadas. Entonces, este ciclo comenzó el año pasado, continúa este año. Este año el primer concierto fue el 17 de mayo en el Auditorio de la Escuela de Música con el grupo anfitrión, que es el Conjunto de Cámara. Ustedes. Eso. Y en la segunda parte, unos amigos con violín y piano. Y el ciclo va a durar todo el año nuevamente. El próximo concierto es el 5 de julio. O sea, la gente para enterarse puede mirar sí. El territorio o la agenda. Exacto. Curiosa. La agenda curiosa, los medios de comunicación, también el Facebook del programa Música. Ah, ahí siempre se anuncian los conciertos. Y la propuesta es dar un espacio a toda la gente que hace música de cámara.